amigos de Weird, ¿qué tal? Pues nos encontramos aquí con Lalo de Ágora. Pues muchísimas gracias por esta breve entrevista. ¿Cómo te sientes ahora que vas a poder estar en el Vive Latino y estrenando, me imagino, entre comillas, Imperio, ¿no? No, muy bien. Obviamente, pues la invitación sucedió apenas hace un par de semanas y nosotros felices de estar. Y obviamente con un poco de prisa por ensayar, porque no lo teníamos planeado y tenemos un mes, ¿no?, para hacerlo. Pero felices, y sí, como dices, estrenar Imperio, esa es la primicia, porque Imperio no se ha tocado en vivo nunca, el disco. Entonces vamos a tocar los tracks que más logremos, ¿no?, para acá. Ah, fantástico. Y nada que ver con el streaming, ¿no? No, obviamente, estar frente a la gente. El streaming fue un experimento padre. Fue algo que se tenía que hacer porque era una manera de que la gente no creyera que Ágora estaba sentado, se iba a desaparecer. Ágora va a seguir y no se van a deshacer de nosotros, perdón, pero vamos a seguir. Y el streaming sí nos dio ese espacio. Pero sí, tocar en vivo es otra cosa. De hecho, el día del Vive vamos a presentar un EP que vamos a sacar solamente en streamings. En streaming me refiero a Spotify, iTunes Music, todo esto, ¿no?, que vas a poderlo escuchar. Son 6 tracks de ese streaming en vivo, de Imperio directamente. Entonces, lo vas a poder ver ahí, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor, digo, una banda con bastante trayectoria que tiene Ágora, pues a lo mejor tú dirías, si quieren vayan, si no, no vayan a vernos. Pero, ¿qué le dirías a la gente, sobre todo a los chavos que no ubican Ágora, por qué deberían ir a verlos? Bueno, vamos a presentar ese disco que le ha ido muy bien, es muy energético, está pensado para tocarse en vivo. Entonces tiene momentos específicos para que la gente ahora sí que disfrute y tenga esta dinámica en vivo. Estamos preparando un show también para ese día. Y pues te puedo decir que somos una banda con 20 años de trayectoria y que ese día esperemos que lo constaten viéndonos en vivo, ¿no? Sí, finalmente, porque ya nos va a agarrar la lluvia. Otra vez. Otra vez. Si viniera Jesucristo a juzgar a la humanidad, ¿qué canción te gustaría escuchar como score o soundtrack en esos tiempos finales? O sea, si viene él y me dice, ya, escucha una rola. O viene y ya sabes que va a valer gorro el todo, sistema. Exacto. ¿Qué canción te gustaría escuchar así como tu background? Híjole, La Marcha Imperial de Star Wars. Ok. Señores, un gran saludo, soy Nat de Ágora. Nos vemos en el Vive. El primer día tocamos, el sábado. Metal mexicano, cabrones. Yeah.